Reyes de España. Al morir Carlos II sin descendencia, España se encuentra en una situación muy difícil. Es un gran imperio, pero que al no tener heredero, se convierte en un objetivo prioritario para las grandes monarquías europeas. Austria, Francia e Inglaterra tratan de hacer valer sus derechos y pugnan por el trono de España. Los candidatos al trono son, por una parte, el rey Luis XIV de Francia, cuyo matrimonio con la hija de Felipe IV le legitimaba para tal pretensión, aunque la reclamación del título realmente no era para él, sino para su nieto Felipe, duque de Anjou. Por otro lado, el emperador Leopoldo de Austria, nieto de Felipe III, y con igual legitimidad, reclama a su vez la corona para su hijo, el archiduque Carlos. Mientras tanto, Inglaterra y Holanda no veían con buenos ojos a ninguno de los dos candidatos, ya que la unión de sus reinos con la corona de España supondría una seria amenaza para ambos. Es por ello que decidieron apoyar a un tercer candidato, el infante José Fernando de Baviera, al que el propio Carlos II en un primer testamento había designado como su sucesor. Pero el infante de tan solo 6 años de edad murió súbitamente. Carlos II entonces decidió revisar su testamento y nombrar a Felipe de Anjou como su sucesor, con la condición, eso sí, de que las coronas de España y Francia no se unieran jamás. El archiduque Carlos no se resignó y no aceptó tal decisión, comenzando una guerra por la sucesión que dejaría enormes huellas en la sociedad española de aquel tiempo. Felipe V, el animoso. El cardenal Portocarrero, presidente del Consejo de Estado, consigue que el rey designe como su sucesor a José Fernando de Baviera, bisnieto de Felipe IV.
Europa se debate entre los distintos pretendientes que aspiran al trono español. Por un lado, Austria con su candidato, el archiduque Carlos, que cuenta también con el apoyo de la propia reina española y del válido, el conde de Oropesa. Por otro, Francia con su pretendiente, Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV y que cuenta con el apoyo del propio cardenal Portocarrero. Él es, además, sobrino nieto del rey Carlos II, por lo que parte con la ventaja de una mayor legitimidad a sus pretensiones. En estas circunstancias, la solución de José Fernando de Baviera era un compromiso de consenso. Incluso los franceses y holandeses llegaron a un acuerdo por el que los tres candidatos se repartirían los territorios de España, firmando el primer acuerdo de partición en La Haya en 1698. Para José Fernando, España, las colonias, Cerdeña y los Países Bajos. Para el archiduque Carlos, el ducado de Milán. Y para Felipe de Anjou, el resto de los territorios italianos y Guipúzcoa. Pero José Fernando de Baviera muere repentinamente y el escenario cambia. Portocarrero se ha adelantado a los acontecimientos, logrando que el rey en su testamento, redactado un mes antes de fallecer, nombre como nuevo heredero a Felipe de Anjou, por lo que a la muerte del rey Carlos II, el 1 de noviembre de 1700, Felipe accede a la corona española. Todas las monarquías europeas, salvo la austriaca, aceptan de inmediato al nuevo rey. Felipe entra en Madrid el 18 de febrero de 1701. El pueblo, tras un reinado tan nefasto como fue el de Carlos II, vuelca todas sus esperanzas en el nuevo monarca. La decisión de que Felipe V opte a la corona francesa, así como la toma de algunas ciudades por los franceses en la llamada Barrera Belga, decisiones estas tomadas por el rey Luis XIV, hacen que algunos países que en un principio mostraron su respaldo al nuevo rey español, decidan retirarle su apoyo. El emperador de Austria, Leopoldo I, aprovecha hábilmente esta circunstancia para traer a su causa a Inglaterra y Holanda, formando la Gran Alianza de La Haya el 1 de septiembre de 1701. A esta coalición se unen en 1703 Portugal y el Ducado de Saboya. En oposición a ellos, Felipe cuenta con Francia, algunos príncipes alemanes y naturalmente España, aunque con restricciones en Aragón y Cataluña. La guerra fue larga y militarmente muy costosa y en su desarrollo, también en ocasiones, adversa a los intereses de Felipe. El archiduque Carlos llegó a tomar Madrid y Barcelona y se proclamó rey en Zaragoza con el nombre de Carlos III. Pero Felipe
consiguió reorganizar su ejército, que estaba formado sobre todo con voluntarios de Castilla y Extremadura, donde es verdad que el Borbón era enormemente querido. En la primavera de 1707 derrotó a las tropas del archiduque en la batalla de Almansa, dejándole el paso franco para la conquista de Valencia. Sin embargo, una serie de acontecimientos cambiarían el devenir de la guerra. Leopoldo I de Austria fallece, por lo que el archiduque Carlos se proclama nuevo emperador austriaco, apartándole esta condición momentáneamente de sus aspiraciones españolas. Inglaterra no ve con buenos ojos una unión de las coronas austriaca y española, por lo que fuerza las conversaciones de paz entre Austria y Francia, lo que desemboca en la firma del Tratado de Utrecht en 1713, por el que los Países Bajos católicos, el Reino de Nápoles, Cerdeña y el Ducado de Milán quedan en manos del ahora emperador Carlos VI de Austria. Inglaterra logra Menorca, Gibraltar, los territorios americanos de Terranova y los de la bahía del río Hudson. Pero Carlos VI de Austria no ha renunciado todavía a sus pretensiones sobre la corona española y su mujer, Isabel Cristina, permanece aún en Barcelona en calidad de regente. Finalmente, esta también abandona Cataluña en 1713, quedando al mando el príncipe de Starhemberg, con la única misión de negociar la capitulación en las mejores condiciones. Pero esto no es posible dado que Felipe V estaba dispuesto a anular los fueros catalanes. Tras entregar Tarragona al rey, el príncipe de Starhemberg deja secretamente Cataluña, abandonándola a su suerte. En Barcelona se forma la denominada Junta de Brazos, con el fin de presentar una defensa numantina de la ciudad frente a las tropas de Felipe V. El asedio de la ciudad dura dos largos meses y finalmente, el 11 de septiembre de 1714, el mariscal Berwick ordena el asalto a la plaza. Al día siguiente, y pese a la resistencia heroica de los barceloneses, entre los que estaba Rafael Casanova, conseller en cap de la Generalitat, se firma la capitulación. Como represalia, se disuelve la Generalitat y el Consejo de Ciento, siendo sustituidos por la Real Junta de Gobierno, al frente de la cual se pone José Patiño. Este, como primera medida, establece un tributo llamado catastro para financiar el ejército de ocupación.
Se trata del primer impuesto que se implanta por la fuerza en Cataluña sin la aprobación de las Cortes catalanas. Hasta la segunda década del siglo XVIII, la política de Felipe V está marcada por una clara tendencia afrancesada, provocada sobre todo por la influencia de los dos principales consejeros del rey, el economista Jean Henry y la princesa de los Ursinos. Dentro de los primeros años del reinado de Felipe V, la figura de Jean Henry es una de las más interesantes y de las que están siendo más estudiadas en los últimos años. Este personaje, formado en la corte de Luis XIV, que viene con el príncipe Felipe a su toma de posesión, tiene un papel muy importante en dos aspectos. Primero, en la reorganización de las finanzas reales, de la hacienda de la monarquía española, que estaba muy mal, y en la introducción de figuras nuevas, como será el caso de los intentos de poner en marcha a los intendentes, que reorganicen la estructura territorial del reino y, digamos, extiendan a distintos aspectos la autoridad real. Es un personaje que va y viene, se marcha, luego vuelve a retornar y que con la princesa de los Ursinos constituye un poco los apoyos políticos de Felipe V durante su primera etapa. Es precisamente Jean de Henry el encargado de intentar recuperar las menguadas finanzas del reino, así como de reorganizar el gobierno del Estado según el modelo existente en Francia. Como primera medida, crea los denominados decretos de nueva planta. Los llamados decretos de nueva planta imponen el modelo de gobierno castellano a los territorios que constituían la corona de Aragón, es decir, Aragón, Valencia, Mallorca y sobre todo Cataluña. Solo las provincias vascongadas y Navarra, que han demostrado su fidelidad al rey Felipe en la guerra de sucesión, conservan sus fueros. El Estado se divide en provincias, cada una bajo el mando militar de un capitán general. Los decretos de nueva planta, sí, fueron un castigo para los territorios que habían apoyado al archiduque Carlos. Tienen esa parte de castigo. Son algo más, no se pueden ver estrictamente como castigos. Detrás de ellos, lo que hacen los gobernantes de tiempos de Felipe V, es un momento en el que los gobernantes de origen francés tienen un gran influjo en la corte, pues es implantar modelos de gobierno centralistas frente a los modelos previos, que eran modelos, digamos, autonomistas o semifederales, diríamos, por utilizar términos que ahora pudiéramos entender. En la responsabilidad de estos decretos hay una serie de franceses importantes en la corte, Orría, Melot, pero hay también españoles, por ejemplo Macanaz, que es un personaje importantísimo en esta época. Detrás de los decretos de nueva planta hay una política centralista. Una política centralista que quiere cambiar muchas cosas en el gobierno de España, que piensa que han funcionado mal y que no va a afectar solo a los decretos de nueva planta. También en la corona de Castilla, en el gobierno de Castilla, se va a aplicar una política de centralización. De forma que hay un centralismo de base,
Pero también es evidente que hay un castigo, y en algunos casos así se dice en los propios decretos, de los territorios que han perdido su relación privilegiada con la corona, y esto estaba en las normas de antiguo régimen, por haberse rebelado, por haber cometido el peor de los delitos, que es el delito, el crimen de lesa majestad, de levantarse contra su propio rey, que es, claro, ellos se levantan contra su rey entendiendo que su rey es otro. En fin, esto el rey afectado, que es Felipe V, pues nunca lo va a aceptar, claro. Jean Henri crea en la estructura de gobierno las secretarías de Estado, preludio de los actuales ministerios, y cuyos cargos son ocupados por funcionarios designados directamente por el rey. Se crean también las Cortes Únicas para el gobierno del Estado, con sede en Madrid. Aunque no ostentan, sin embargo, ningún poder efectivo frente a la autoridad del propio monarca. A su llegada al trono, Felipe V se encuentra una nación prácticamente en la ruina. Para intentar solucionar esta grave crisis financiera, establece la creación de nuevos impuestos más equitativos y lucha fervientemente contra la corrupción generalizada en todo el Estado. Además, favorece la agricultura e instaura las llamadas manufacturas reales, génesis de lo que será la futura industria española. La paz interior y exterior de la que goza la nación hace posible la recuperación de la economía española, liberada de la pesada carga de tener que mantener las posesiones italianas y flamencas, que siempre habían supuesto más gastos que beneficios. Felipe V consigue, al final de su reinado, multiplicar los ingresos de la hacienda pública y mejorar de forma notable el estado de la economía. Otro aspecto destacable es que bajo su reinado se inicia la auténtica renovación de la cultura en España. Ordena la construcción del Palacio Real de Madrid. Tras el incendio del antiguo Alcázar, hecho este que algunas voces atribuyen a una orden directa del propio rey, a quien no terminaba de degustar el antiguo palacio. Siguiendo el modelo de Versalles, construye también su obra más personal, el Palacio Real de la Granja. Destinada, en principio, a ser sede de su retiro vacacional, pero finalmente convertida en auténtica primera residencia real. Su reinado, además, coincide con la implantación en España del estilo rococó, que está imponiéndose en toda Europa. Crea también la Real Academia de la Lengua y la Real Academia de la Historia, a imitación de las academias francesas. Funda además la Biblioteca Nacional. A él podemos atribuir el nuevo modelo de ejército moderno,
sustituyendo los antiguos tercios por unidades militares de corte moderno: batallones, regimientos, brigadas, compañías y escuadrones. Dota por fin a los soldados de uniformes, fusiles y bayonetas. En el año 1701, Felipe se había casado con María Luisa de Saboya, de tan solo 13 años, y quien realmente fue su gran apoyo en los momentos más difíciles de su reinado. María Luisa fue una eficaz regente cuando el monarca se desplazaba a los escenarios bélicos, aunque estuvo muy sometida a la influencia del cardenal Portocarrero y de la princesa de los Ursinos. Con ella Felipe tuvo 4 hijos, de los cuales 2 llegarían a ser reyes de España: Luis I, y Fernando VI. María Luisa murió en 1714 y a los pocos meses el rey se volvió a casar con Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio, aconsejada por su fiel Alberoni, se convirtió así en la auténtica regente del país. El rey, desde su infancia, sufre episodios de depresión que se acentúan después de la muerte de su primera esposa. Para intentar paliarlos, huye de la corte y se retira a la granja, dejando el gobierno del estado en manos de su segunda mujer y de los consejeros que ésta ha hecho venir desde Italia. El nuevo hombre fuerte de este periodo es el cardenal italiano Giulio Alberoni, conocido por la reina por haber sido el mediador en el matrimonio de Isabel de Farnesio con el rey. Alberoni logra que tanto la princesa de los Ursinos como los demás consejeros franceses abandonen la corte. El matrimonio de Felipe V con Isabel de Farnesio supuso el cambio de la influencia francesa por la italiana, realizando a partir de entonces una política encaminada a revisar lo acordado en el Tratado de Utrecht y a recuperar los territorios italianos. Pero la cuádruple alianza formada por Inglaterra, Francia, Países Bajos y el Imperio Austriaco pone fin a estos intentos. La enfermedad mental del rey se agrava. Los médicos de la corte en su diagnóstico son elocuentes. El rey padece frenesí, morbo, manía y melancolía hipocondríaca. A todo ello, se le une una dependencia obsesiva hacia su esposa, tanto en los asuntos de gobierno como en los de su vida privada. Felipe V desea abdicar de la corona española, pues debido a la precaria salud de Luis XV, unida a la muerte del delfín, el duque de Orleans, hacen que sus aspiraciones al trono de Francia renazcan. Pero el Tratado de Utrecht impide que un mismo monarca ostente ambas coronas, por lo que Felipe V finalmente abdica en su hijo primogénito Luis.
que el 9 de febrero de 1724 es proclamado rey de España, con tan solo 17 años de edad. Luis I había nacido el 25 de agosto de 1707 en Madrid. Era el hijo primogénito del rey Felipe V y de su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya. A los 7 años quedó huérfano de madre. Fue prácticamente olvidado por su padre, quien tras la muerte de su primera esposa entró en una de sus crisis melancólicas. Además, para su nueva madre, Isabel de Farnesio, no era precisamente el preferido. Por todo ello, Luis era conocido por el pueblo llano como el bien amado. A los 15 años contrajo matrimonio con Luisa Isabel de Orleans, hija de Felipe de Orleans, que entonces tenía 12 años. Luisa Isabel era una persona de acusada inestabilidad emocional, quizás debida a su extraordinaria juventud. Protagonizó numerosos escándalos durante su estancia en España, llegando incluso a estar detenida en sus aposentos durante 6 días por su conducta desordenada y su carácter ciertamente problemático. La conducta del nuevo rey tampoco, es verdad, era un dechado de virtudes. Su matrimonio se había producido atendiendo más a razones políticas que a un verdadero amor. Eran de sobra conocidas sus ausencias de palacio para recorrer los locales de alterne de la capital. A los 7 meses de comenzar su reinado y tras haber contraído la viruela, Luis I fallecía el 31 de agosto de 1724. El gobierno de Luis I fue intrascendente, no tanto por la repentina muerte del rey, sino porque desde la granja, la verdadera corte paralela, y al lugar al que se había retirado su padre, se manejaban todos los asuntos de Estado. La hasta entonces efímera reina, Isabel de Orleans, viuda de Luis I, es devuelta a Francia al no haber tenido descendencia y, sobre todo, al no contar con excesivas simpatías dentro de la corte. A la muerte de su hijo, Felipe V retoma el poder, influenciado por la reina Isabel de Farnesio, que no desea en absoluto ver a Fernando VI, el siguiente hijo de la línea sucesoria, como rey. Tras los acuerdos denominados pactos de familia, en los que España se compromete a ayudar a Francia en sus pretensiones, se recuperan los territorios italianos de Nápoles, Sicilia, Parma, Guastalla y Piacenza. Tras la Guerra de los 7 años, vuelven a ser posesión española los territorios de Luisiana, Manila, La Habana, pero se pierden la Florida y el Sacramento, enclave estratégico del Brasil.
De su segundo matrimonio con Isabel de Farnesio nacerían 7 hijos. Carlos, futuro rey de España como Carlos III. Francisco, muerto al poco tiempo de nacer. Mariana Victoria. Felipe. María Teresa. Luis Antonio. Y María Antonieta. El tema de la ley sálica que se aprueba en 1713 es un tema que paradójicamente no tendrá demasiada importancia en el siglo XVIII, pero que tendrá una importancia decisiva en la crisis dinástica de comienzos del siglo XIX. La ley sálica, es decir, la disposición por la cual las mujeres que tengan derechos sucesores directos quedan pospuestas a la línea colateral masculina, es una ley vigente en la monarquía francesa, porque tanto en el derecho castellano como incluso en los derechos de la Corona de Aragón era posible la sucesión femenina. El hecho fue la sucesión de Isabel la Católica como reina de Castilla. Sin embargo, precisamente los conflictos derivados de la sucesión femenina, a través de los cuales viene Felipe V a España como nieto de una princesa española, sin embargo, aconsejan después de la guerra de sucesión a cambiar el orden sucesorio. La ley se aprueba. Hay algunos escritos en contra de la modificación del régimen sucesorio, pero en 1713 ya hay herederos varones de Felipe V y de su primera esposa, María Luisa de Saboya, y no hay una gran oposición a la ley sálica. Será en 1789, en las Cortes de 1789, cuando Carlos IV quiera, o de hecho la derogue, preveyendo una posible falta de sucesión masculina. En ese momento había sucesor, había príncipe, pero la fragilidad de algunos de los hijos de Carlos IV y María Luisa pues aconsejaba el derogar esta ley. La ley fue derogada, pero no publicada. Y sobre esta base, cuando Fernando VII establece como heredera a su hija, la princesa Isabel, es cuando se presenta la cuestión dinástica, la querella dinástica entre isabelinos y carlistas ya en 1833. Al frente del reino de Nápoles, Felipe V sitúa a Carlos, primogénito del rey, de su unión con Isabel de Farnesio y futuro rey de España bajo el nombre de Carlos III. El otro hijo del matrimonio, Felipe, se convierte en duque de Parma. En el segundo reinado de Felipe V, se relega a los consejeros italianos, por lo que la corte recupera la influencia española. Por primera vez en la historia de España, los ministros de un rey antepusieron la labor de Estado a sus propios intereses. De este modo, personajes como José Patiño, político, diplomático y economista, y el marqués de la Ensenada, un hombre de Estado y estupendo planificador de la economía, contribuyeron a acentuar el proceso de reconstrucción nacional, la reactivación
del comercio interno y también el que procedía de las colonias, mientras se continuaba incentivando la industria nacional. Este proceso de incipiente euforia se plasmó en las artes y en el pensamiento, con el afianzamiento de uno de los periodos más fecundos de la cultura española, la Ilustración, del que sus hijos, Fernando VI y Carlos III, fueron fervientes admiradores. Con verdaderas muestras de enajenación mental, Felipe V pasa los últimos años de su vida convencido de haber usurpado el trono a su hijo Fernando, legítimo heredero del trono a la muerte de Luis I. El rey establece extrañas costumbres, como ir de pesca a horas intempestivas, intentar montar a los caballos que estaban bordados en los tapices que adornaban los muros del palacio, o deambular por los pueblos de Andalucía durmiendo de día y comiendo de noche. Padece además una manía persecutoria obsesiva que le hace creer que está siendo envenenado y atacado mientras duerme. También son frecuentes los ataques de alucinaciones y de hipo que le acompañarán hasta el momento de su muerte. El 9 de julio de 1746, Felipe V fallece a consecuencia de un ataque de apoplejía. Es sucedido por Fernando, hijo de su primera esposa, María Luisa de Saboya. Por expreso deseo del rey, su cuerpo no es enterrado en el monasterio del Escorial, sino en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso. Para España, el reinado de Felipe V supuso el comienzo de una época nueva. El comienzo no solo porque se introduzca en el trono una dinastía nueva, la dinastía Borbón, que ha seguido en el trono, continúa en la actualidad, sino porque después de la Guerra de Sucesión hay unos cambios trascendentales. La Paz de Utrecht supuso la pérdida de todas las posesiones europeas de España, y se pierden los Países Bajos. Se pierde Milán, se pierde Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Entonces, España en Europa queda reducida al territorio actual de España, con las islas, el territorio peninsular, con las islas de Baleares y Canarias, y a la América, a todas las posesiones americanas, que eran muy cuantiosas. De manera que lo que aparece ya no es, yo creo que no se puede hablar ya de la monarquía de España, que era ese gran estado plurinacional que de los siglos XVI y XVII, sino que hay que hablar, como ha hecho el profesor Artola, que es uno de los expertos, del Reino de España y sus Indias, para hablar de esta España del XVIII. Y lo del Reino de España también porque al tiempo que se producen todas estas pérdidas territoriales en Europa, se crea una forma de Estado distinta, mucho más centralista. Antes podíamos hablar de las coronas de Castilla, de Aragón, de
el Reino de Navarra, el Principado de Cataluña dentro de la Corona de Aragón, etcétera, etcétera. Y ahora en realidad nos encontramos con que, aunque estas coronas siguen existiendo, han sido vaciadas de contenido. Y la Corona de Aragón, en virtud de la nueva planta, ha pasado a ser gobernada con modelos centralistas, ha perdido su foralidad, sus leyes particulares, y se gobierna con un sistema centralista desde la corte en el centro de la península, básicamente en Madrid. Y al tiempo, en la propia administración castellana, la propia administración de la Corona de Castilla, que no se vería afectada por la nueva planta, pues sin embargo sí se va a ver afectada a lo largo de todo el siglo, desde el comienzo del reinado de Felipe V, por una serie de medidas centralizadoras, por una serie de instituciones que tratan de centralizar el poder, hacerle mucho más dependiente del rey y de los secretarios de Estado que anteceden a los futuros ministros que nombra el rey. De manera que estos modelos centralistas permiten hablar de un reino de España, de una situación distinta a la que veíamos en los siglos anteriores. El reino de España y sus Indias frente a esa monarquía de España de los siglos XVI y XVII. Desde el punto de vista de la política internacional, esta nueva España, la España de Felipe V y también la España de sus sucesores, va a hacer una política ya no tan de primera fila como la que hiciera en los siglos anteriores, y va a hacer una política muy vinculada prácticamente durante todo el siglo a la política francesa. España se convierte un poco en un satélite de Francia internacionalmente en el XVIII, en virtud de toda una serie de acuerdos que se conocen como los pactos de familia. De manera que el reinado de Felipe V supone toda una serie de cambios. También hay que decir que supone una cierta recuperación en cuanto al comienzo de una recuperación en la economía, en la población, el inicio de una fase expansiva desde el punto de vista económico, demográfico, en cuanto, el siglo XVIII va a ser una fase de crecimiento, y esto empieza ahora con Felipe V, aunque hay antecedentes del comienzo de esta recuperación ya en el reinado de Carlos II. Y luego, pues también podemos decir que es el inicio de ese movimiento, ahora movimiento cultural, que es la Ilustración, que también tiene sus precedentes en los últimos años, en las últimas décadas del XVII. En historia es muy difícil decir que empieza o que termina algo, todo tiene precedentes, ¿no? Pero es una época de comienzo de una situación nueva, básicamente.